Bajo el lema Somos médicos, no dioses, no criminales, el movimiento Yo Soy 17 llegó a Morelia para unir a los galeanos en la marcha pacífica en apoyo a sus 16 compañeros de Guadalajara que han sido procesados por negligencia y a quienes, según los doctores de Morelia, se les está pidiendo por cada uno 4 millones de pesos en forma de resarcir los daños a la familia. La marcha en Morelia salió de la Fuente de las Tarascas, recorrió parte de la Avenida Madero, rodeó el plantón de Antorcha Campesina y llegó a la Plaza Benito Juárez, al costado de Catedral, donde se mantuvieron algunos minutos. A los compañeros del Seguro Social conocemos bien la historia, cómo estuvo, la historia clínica. El paciente en cuestión llegó en paro cardiorrespiratorio. Los médicos de ahí, los del Seguro, lo estabilizaron y lo tuvieron que operar. Desgraciadamente, a los 3 días falleció el paciente. En rueda de prensa, Felipe de Jesús Domínguez, portavoz de los médicos, invitó a las autoridades a no orillar a este sector de profesionistas a organizarse, pues el movimiento nacional al que se unieron 70 ciudades de todo México puede traer diversas repercusiones en todo el país. Los papás lo que quieren es que se aclare la vida de su niño. Al final, siempre es dinero. Hoy están pidiendo 4 millones de pesos a cada médico. Señaló, tras esta movilización se acercaron 20 doctores michoacanos que también están pasando por una situación parecida a los especialistas del estado vecino. Y ahorita que hicimos la manifestación esta, se nos acercaron no menos de otros 20 médicos de aquí de Morelia demandados. En Michoacán se tienen registrados un aproximado de 300 amenazas de demandas al año en contra de doctores, de las cuales solo el 5% proceden por tener los elementos y justificaciones necesarias. Hay un promedio, según el doctor Jaime Murillo, de 200 a 300 amenazas al año, según me acuerdo. La obstetricia es una de las especialidades donde más se han presentado demandas. Ahorita una de las ramas más acosadas es los obstetras. Porque ahorita la mortalidad materno-fetal en todo el mundo, pero en especial en nuestro país, tiene un alto índice de inseguridad, de mala atención. Finalmente dijeron los médicos, entre los que también se encontraron Camerino Moreno Salinas, José Alanís y Abel Contreras, entre otros, que buscarán despenalizar el acto médico, pues no pueden ejercer sus labores con miedo, además de crear un comité nacional con las autoridades y con los médicos de verdad para ver la posibilidad de realizar una reingeniería en el Sistema Nacional de Salud. Con información de Felipe Bárcenas, informa Quasar TV.